Vale, chavales, antes de empezar el vídeo solo voy a decir una cosita. Si queréis que haya una segunda parte de este vídeo, ¿vale? Una segunda parte con más preguntas y mucho más salseo, o queréis que hagamos un vídeo comparando nuestras relaciones, o sea, comparar mi relación con Neus de 10 años con la de mi hermana que lleva un año, ¿vale? Hacernos las mismas preguntas y comparar las relaciones, solo voy a pedir una cosita muy fácil. Y es que quiero que este vídeo llegue a 100.000 likes, ¿vale? Y que todo el mundo, absolutamente todo el mundo, te suscriba al canal, ¿vale? Porque si tú quieres ver la segunda parte y no te suscribes, pues no la verás, porque ni te enterarás el día que lo subo, ¿vale? Así que si este vídeo llega a 100.000 likes y todo el mundo, absolutamente todo el mundo se suscribe y llegamos esta semana al 1.800.000 suscriptores, ¿vale? Que estamos súper cerca. Si llegamos esta semana, la semana que viene subiré un vídeo comparando mi relación con la de Neus y sabremos si nuestro amor se ha acabado. Y ahora sí que sí, dentro vídeo. ¿Habéis tenido ya relaciones? O sea, íntimas, así en plan amorosas. Muy buenas, chavales, y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estoy aquí con mi hermana, que no es mi hermana, pero sí soy su hermana. Vale, Julia, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces en mi casa? A ver. Hoy vamos a responder preguntas. ¿Te voy a responder yo las preguntas o las vas a responder tú? Yo voy a responder las preguntas con un señor especial. No vas a responder a sola, vas a estar acompañada. Estaré acompañada. Vale, chavales, como muchos ya sabéis, Julia tiene novio, ¿vale? Se sacó novio. Y al principio me lo estaba escondiendo y yo no sabía quién era, ¿vale? Lo sabía todo el maldito planeta, menos yo. Pero bueno, al final, ¿vale? Al final, con el tiempo, pues llegué a conocer a su novio y todo. No lo pude grabar porque nos encontré en la calle. Pero bueno, no pasa nada. Al final llegué a conocer a su novio. Y Julia, ¿dónde está tu novio? Aquí. ¿Está aquí? Sí. ¿Y puede salir en la cámara? Sí. ¿Sí? A ver, ¿quieres decir algo, señor novio? Hola. Vale, las primeras palabras del novio es hola, es un chico educado. Vale, ¿cómo se llama tu novio, Julia? Señor X. No quiere que digamos su nombre, o sea, no quiere decir cómo se llama. Y se va a llamar durante todo el vídeo señor X, no lo entiendo. Señor X, ¿qué opinas al respecto sobre tu nombre? Pues es mejor que me llame señor X. Vale, el otro día estuve hablando con Julia, ¿vale? Estuve hablando con mi hermana y le pregunté, pues lo típico, cositas sobre su relación y demás. Y me dijo que su relación se basaba en la confianza y que nunca le había mentido a su novio, ¿vale? Nunca le había mentido. Por cierto, ¿tú le has mentido a Julia? Nunca. Vale, es una relación de confianza. Así que lo que vamos a hacer hoy es, vamos a preguntarles cosas con un detector de mentiras. Y no con un detector de mentiras normales, sino me he gastado todo el dinero en uno bueno, en uno real, en uno de verdad. Bueno, yo no tengo nada que esconder. No tiene nada que esconder. ¿Y tú, señor X, tienes algo que esconder? Nada. Vale, pues si Julia no tiene nada que esconder y el señor X tampoco, vamos allá, let's go, empezamos con las preguntas. Vale, chavales, el procedimiento va a ser el mismo de siempre. Vosotros me habéis dejado unas preguntas en Twitter que son las que yo les voy a hacer a ellos. Y vamos a empezar ya con la presentación del señor X. Señor X, cuando quieras. Este es el novio de Julia, ¿vale? ¿Quieres decir algo? No. No es un chico que hable mucho. La cosa es que hoy os voy a hacer unas preguntas. Preguntas incómodas, ya os aviso. Y encima con un detector de mentiras, ¿vale? Esto es una cosa. Es feo de cojones. Pero esto se pone en la cabeza, ¿vale? Y con esto te detecta las pulsaciones. Y si mientes, esta barra sube hasta arriba. Cuando llega hasta arriba, es que es mentira máxima, ¿vale? Voy a detectar todo lo que digáis si es real o no. Así que yo de vosotros me pensaría las respuestas, ¿vale? Empezamos. Julia, para cuando empezaste a salir con tu novio, ¿te daba cosa decírselo a Johnny? No. Vale, la respuesta es no y... Bueno, estáis manteniéndose, ¿eh? Está manteniéndose. Eso significa que estás un poquito nerviosa o dudando. No. ¿Seguro que no te va a dar cosa a decirme? No. Y la respuesta es... Vale, ha dicho la verdad, vale, ha dicho la verdad. ¿Y por qué no me lo dijiste? ¿Por qué le metiste tanto hype? Asquerosa. Vale, ahora se va a poner el novio. Vale, la pregunta es... Para ti, novio, ¿te acercaste a Julia por ser familia de Whittler? No. Vale, el novio dice que no se acercó a Julia por... ¡Dios! ¡Ha salido súper mentira! ¡Dios! Julia, ¿crees que se acercó a ti por ser de mi familia? Ari, yo creo que no, porque creo que ni te conocía, pero... No conocía a nadie. Vale, era un chico que no conocía a nadie, vale. Siguiente, yo no voy a decir nada, yo me callo y tú ya sacas tus conclusiones, Julia. Siguiente pregunta, para Julia, ¿te has fijado en otro chico estando con tu novio? No. Julia no se ha fijado en otro chico estando con su novio. Y la respuesta es... Te digo que no. ¡Dios! ¡Súper mentirosa! ¿Por qué, Julia? No, es pero que... Me... Si te has fijado en otro, dilo. No, es que me está haciendo reír. No, pero yo no te... Yo, la culpa claro, es para mí. O sea, río. Julia se fija en otro chico y la culpa es para mí. ¿O puede ser eso así? Porque es que no, pero como me haces reír... Vale, no, no. Se me hace vale, grande. Julia, Julia, te has fijado en otros chicos. Pero vamos a ver si él lo ha hecho en otras chicas. ¿Te rayaría que ahora sería que sí? Es que eso va mal. Eso va mal, ¿sabes por qué? Pues solo va a justificarse, ¿eh? Vale, la misma pregunta para ti. ¿Te has fijado en otras chicas estando con Julia, con mi hermano? No. Vale, dice que no y la respuesta es... Vale, de momento se mantiene, no sube. No se ha fijado en nadie. Julia, como no se haya fijado en nadie, y tú sí, me parecería súper mal por tu parte, ¿eh? Dios, es que ni pestaña ni se mueve, chaval. Creo que es la verdad más grande que... No, está dudando.
se ha acordado una chica. Se ha acordado una chica, dijo, tía. Vale, no, falsa alarma. ¡Uy! ¡Se ha acordado! ¡Dios, no puedo! Eso significa que sí te has fijado en otra chica. Yo no sé qué relación tenéis, pero bueno. Vale, siguiente pregunta. ¿Quién es más celoso de los dos? Ella. Yo digo que es él, pues porque es él. Yo digo que es ella, porque cualquier cosa que le digo, ya se está inventando una historia de que he quedado con alguien, has hecho algo con alguien. Dios, eso es una película. Eres de esas. Eres de esa clase de gente. Una vez quedamos y me vestí bien. Dios, ¿y qué te dije? Por quedar. Y dice, ¿con quién has quedado? Que me quedé despierta hasta las 11 de la mañana porque no tenía sueño. Y se despierta a las 9 de que estoy despierta y me dice, ¿aún estás despierta? Y le digo, sí. Y me dice, pues vete a saber lo que estabas haciendo, porque claro, no sé qué haces 9 horas con el móvil sin hacer nada. Digo que es súper tóxico. Pero nada, en mi relación también pasa, ¿eh? No voy aquí a ir de chico bueno, que en mi relación también pasa. Vale, siguiente pregunta. Tranquila, Julia, que no vas a necesitar esto. ¿Cuánto lleváis de relación? ¿Cuánto? ¿Qué mes es? 7. ¿Cuánto lleváis juntos? 7 meses. Esta es la pregunta que más ha hecho todo el mundo, ¿vale? Julia y señor X. Señor X. ¿Habéis tenido ya relaciones? O sea, íntimas, así en plan amorosas. ¿Estás dispuesta a contestarla? Sí. Esta pregunta no la van a contestar aquí, ¿vale? Estamos ahora mismo en directo contestando a todas vuestras preguntas más salseantes, ¿vale? Ahora mismo, en el link de la descripción. Ahora vais a ser vosotros los que vais a hacer las preguntas. Sin filtro, sin censura. Y vais a contestar a esto. Vale. ¿Vale? Nos vemos en el link de la descripción. Let's go. ¿Le has sido infiel alguna vez a Julia? Julia, ¿alguna vez has sentido algo por Neil? ¿Podrías llegar a estar celoso de mi relación con Julia?